Esta sea probablemente la noticia del día. Transportistas decidieron levantar el paro tras un acuerdo con el gobierno. El anuncio fue hecho por el ministro de Obras Públicas. Costo del pasaje se mantiene, habrá subsidio y bonos a los empresarios para renovación de la flota. El pasaje se mantendrá en 2.400 guaraníes en Asunción y área metropolitana. El Estado pagará un subsidio en el orden de los 100 guaraníes por cada boleto expedido y además entregará bonos de $30,000 por cada unidad para la renovación del parque de vehículos del transporte público, con lo que se pretende llegar a las 500 unidades nuevas para este mismo año. Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas, informó en Burubisaroga del acuerdo al que se llegó con Cetrapam luego de varios días de negociación. Señaló que en 15 días más se definirá la mecánica de concesión tanto de los bonos como del subsidio, pero anticipó que las empresas deben estar en regla para acceder a estos beneficios. Hemos llegado a un acuerdo con las empresas del transporte público de pasajeros agremiadas a Cetrapam, por la cual queda suspendida el paro que tenían previsto realizar los días 6, 7 y 8 de agosto. En defensa del mejor interés de la ciudadanía, hemos acordado con el gremio sobre la base de la oferta original realizada por el gobierno. Específicamente en lo que aquí me acaban de preguntar sobre la obligación de modernizar la flota, eso va a ser vía un decreto presidencial. ¿El acuerdo incluye, ministro, el tema del billetaje electrónico o no? Incluye el billetaje electrónico. El billetaje electrónico, teniendo como objetivo tenerlo implementado en un plazo de 6 meses, quedó por escrito, forma parte de este acuerdo. En este proceso, esos 500 buses, en este caso, que vamos a reemplazar, van a ser chatarrizados, van a ser destruidos, eliminados del sistema. El titular de Obras Públicas indicó además que se abrió una investigación a las empresas por las reguladas y que, de comprobarse la realización de esta medida por parte de las empresas, las que lo hicieron serán sancionadas, insistió. Con esto, la medida de fuerza anunciada por los transportistas queda sin efecto y desde este miércoles comenzarán a trabajar con los técnicos del gobierno sobre las bases y condiciones del acuerdo para este nuevo régimen de subsidio.